su cuarta sesión del curso de entrenamiento rítmico auditivo y lectoescritura musical, bueno, teoría musical en general, de los talleres Sembrando Música del colectivo Voces Viajeras. En esta ocasión vamos a ver qué es la escala cromática, muy brevemente, muy rápidamente, no vamos a entrar en muchos detalles. Y bueno, miren, si ustedes buscan en la Wikipedia, van a encontrar en la Wikipedia en español que dice que la escala cromática, también llamada escala dodecáfona, dodecafónica o duodécuple, en música es una escala o modo musical constituido por la sucesión de los 12 sonidos, alturas o notas diferentes dentro de una octava. Contiene los 12 semitonos de la escala temperada occidental. Todas las otras escalas en la música occidental tradicional son subconjuntos de esta escala. Cada nota está separada de sus vecinas superior e inferior por el intervalo de medio tono. Perdón, por el intervalo de medio tono. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Ya vimos en el curso, en la primera sesión de los intervalos, de la escala mayor, de la tríada mayor, todo eso, que es un semitono. Ya para este momento, si vieron las anteriores entregas de este mismo curso, deben de tener bastante claro qué es un semitono. Entonces, podemos ver que aquí entre do, miren, ya no le pongo los nombres de las notas. Aquí entre do y do sostenido hay medio tono. Entre do sostenido y re hay medio tono. Entre re y re sostenido hay medio tono. Entre re sostenido y mi hay medio tono. Entre mi y fa hay medio tono. Entre fa y fa sostenido hay medio tono. Entre fa sostenido y sol hay medio tono. Y así sucesivamente hasta llegar a do, ¿no? Fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido, si, do. Y lo mismo de bajada, solamente que ahora en lugar de poner todo con sostenidos, puse todo con bemoles. Do, si bemol, la bemol, sol bemol, fa, mi bemol, re bemol, do. ¿Sí? Do sostenido, re sostenido, mi, fa natural, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si, do, si bemol, la bemol, sol bemol, fa, mi natural, mi bemol, re bemol, do. Esto así más o menos suena una escala cromática. En el piano, la suma de las teclas blancas y las teclas negras en una octava es justamente la sucesión de las teclas blancas y negras, da como resultado una escala cromática. En el violín, simplemente basta hacer tocar un dedo junto al otro, posicionar un dedo junto al otro en la misma cuerda. Por ejemplo, mi y fa natural, que son pegados, y ya ahí tenemos medio tono, y si repetimos este proceso, pues vamos a obtener una escala cromática. Claro, con mucha atención. Y finalmente, para verlo ya más, para verlo ya en la práctica, vamos a verlo en la guitarra de son, cómo es que podemos tocar una escala cromática en la guitarra de son y por lo tanto también en la jarana. Y bueno, pues vamos a verlo. Entonces, en una guitarra de son como esta, donde tenemos varios trastes, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y en el traste 13 es la octava, miren. Ahí está la octava. La misma nota, una octava arriba. El mismo tono, la misma altura, una octava arriba. Entonces, el 13 ya no cuenta porque es la octava, pero todo lo que está antes, los 12 anteriores, son parte de una escala cromática. Aquí
No importa de dónde empiece la escala cromática, esto podría ser do, re, mi, fa, sol, así, no importa. Entonces vamos a ver. Aquí hubo un paso de medio tono. Otro paso de medio tono. Medio tono. Aquí está el número 12. Y la octava. Ah, no, perdón. Este es el número 12. Sí, una séptima mayor. Y finalmente, la octava. Sí, traste número 12. Vamos, otra vez. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, octava. Entonces, este fue el cómo se toca una escala cromática en la guitarra de son. También es importante decir que realmente sobre cada una de estas 12 notas, 12 tonos, 12 semitonos, perdón, 12 alturas en los que se divide una octava, ya saben también que es una octava, entonces sabrán que si dividimos la octava en partes iguales, en 12 partes iguales, pues salen justamente estos 12 semitonos, ¿no? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y do, ¿ok? La escala cromática se puede empezar desde cualquiera, podemos empezar de mi, de fa sostenido, desde donde sea, y a partir de cada una de las alturas se puede construir una escala mayor o una escala menor o, bueno, cualquier otro tipo de modo o escala. Entonces, pues, esto es todo. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, quejas, las dejen en la caja de comentarios de manera respetuosa. Y bueno, ya saben cómo contactarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube. Y pues eso es todo. Nos vemos la próxima. Adiós. Sí.